Hola amigos, mi nombre es Andrés y el día de hoy les traigo un pequeño video, una reseña de un viaje que hice en la cercanía del Parque Nacional Carara en Costa Rica, probando las prestaciones de la Fórmula LX200. Espero que lo disfruten. Saludos. Bueno, ya llegamos a San Francisco de Turruares. La idea era pasar de acá a aquella parte donde continúa la calle, pero la verdad no estoy seguro. Yo creo que mejor no me voy a arriesgar y voy a devolverme por donde venía y agarrar otra calle alterna. Es paz, pura tranquilidad. Hola amigos, quería mostrarles este lugar. Acá le llaman Laguna de Turruares. Toda esa agua proviene de la montaña. Y pues bueno, vean todo el espacio, está perfecto para acampar, una zona libre. Aquí el único cuidado que hay que tener es que, por ejemplo, si está lloviendo en la montaña, puede haber una crecida de agua. Pero después de eso, aquí es hermoso. Observen, esto se desvía uno de la ruta 27, llega a Orutina. Y de ahí son como 30 minutos en la carretera que va hacia San José. Vale destacar que hoy el recorrido que hice con la moto, que fueron alrededor de 100 kilómetros, cumplió con todas las expectativas, ya que tanto en asfalto como en carretera rural, la moto se comportó muy 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 bien. Pronto un video con los pros y en contra de esta motocicleta. Saludos.